Amigos, y bienvenidos a este radio. Estamos en el consultoría, en el balcón, junto de Riaza. ¿Y por qué? Pues porque tenemos la fiesta. Y nos acompaña Benjamín Cerezo, alcalde de Riaza. Buenos días, Benjamín. Tenemos también a Miguel Fernández. Miguel, buenos días. Teniente alcalde, una forma, como diría yo, pues alcalde. Bueno, ahora hablaremos sí, el tema de la alcaldía, pero antes me gustaría que contarais, cualquiera de los dos, estamos ahora aquí porque a las 12 un cohete, cuando todavía queda casi una semana para estas. Bueno, se lanza un cohete, ¿no? ¿Cuánto? Lanzamos los que es tradición para las de la iglesia a las 12 de la mañana. Una semana justo para que realmente empiece antes, porque era el lunes de... Y anunciaba también para la gente de los de que la semana que viene no va a haber mercado, porque no va a haber fiestas. Entonces, aviso a la gente de que queda una semana y que va a haber. Era el lunes. Y tenemos mucha ganas de fiesta. Un poquillo. Tú no estás... O con la bota que encima. Hombre, van a ser diferentes, pero llevaremos como podamos. Bien, pero estamos contentos, con ganas de que lleguen y probar nuestras primeras en este sentido. ¿Por dónde empezamos? Yo que tenía muchas cosas y tengo parte plena. Una pregunta que sí quería haceros y ya no sabemos quién va a dar el pregón de fiestas. ¿Nosotros, chicos? Pues yo no. Habitualmente es una... Pero bueno, podemos anunciar que es una bien, en televisión española, y bueno, que la gente la puede ver casi todas las tardes en aquí en la Tierra. Ahora, Mar Villalobos, la presidenta. Ah, pues sabes, Mar Villalobos le dará el pregón de la fiesta. En el programa no será en ningún sitio, y a todos nos apetece quién va a dar el pregón de... Oye, creo que empieza la festividad, el día 8 la festividad de la Virgen del Manto, y a partir de ahí ya tengo la semana hasta el domingo siguiente. Exacto, el día 8 empecé con la misa, ¿no? Y saldremos nosotros aquí desde el ayuntamiento, a la iglesia, se hace la ofrenda floral, y luego o después aquí en la plaza empezarán las... Y ya más o menos pues empezamos fiestas, aunque realmente las fiestas empezarían el día del pregón. Patrono nuestro es, a mí es de los días que más me gusta. O de las fiestas que contamos así, por encima de las fiestas que tenemos. Las cosas. Si te digo la verdad, ya sabes que completitas, pero bueno, sí, es importante es homenajear a nuestra patrona, que es el día 8, que para nosotros es el día grande, también a la Virgen Montaneres, que hacemos la romería tanto el primer el día 10, luego, pues, a la octava que llamamos aquí en Riaza, la octava. Pues para las gracias de que haya salido. Y bueno, hemos preparado un año, este año es una semana intensa para que la gente no ocurra durante todo el día de muchas actividades, por la mañana con los encierros y ya. Las fiestas, este año con las 6 de la mañana que van a estar, pues alargando un poco la noche para disfrutar también de la noche, pero bueno, como sabéis, estos son los festejos populares, los festejos mayores y sin el no tener fiestas aquí, porque para nosotros bien, algo histórico y algo tradicional, ya están los encierros como tradicionales, algo de lo que tenemos que estar orgullosos y seguimos fomentando. El año pasado recuperamos un poco el encierro, sí que es verdad que no con reservas, pero así como de cómo se traían antiguamente los toros aquí, no lo vamos a repetir, haciendo otra ruta más pequeñita para que los puedan disfrutar. Y es con lo que el sábado, aunque verdaderamente empieza con la subida, que es a las 8 de la mañana, haremos la subida que será, seguido sobre las 12 de la mañana, los que empiezan a las 10, no recorrido, pero llegarán a las media 12 aquí en la plaza, y tenemos un encierro de dos, tenemos un toro y un toro para poder disfrutar una capea, y aquí la gente se cabrea que llamamos a las, porque oficialmente para la Junta de Castellones, nosotros lo sabemos bien, muestra el toro de los mozos y las pero bueno, hay que poner oficialmente
que la institución o la Junta de Castellón nos obliga a poner, pues, no se llama préstamos mayores, esto se llama, ¿no? Esto se llama tapias, que es la suelta, ¿no?, de los toros que traemos para los mozos. Entonces, arrancamos muy fuerte como todos los años, acabaremos luego el sábado con noche, bueno, a las 8 empieza el despliegue de peña, para estar aquí a las 10, pedimos puntualidad, como siempre decimos, a las sí, peñas, con ah, aunque no lo conseguí. Pero yo creo que últimamente se está portando. Que la gente empieza con, no es solo el pregón, claro, que las piñas también por el recorrido, y es bonito, es el tipo de isla, lo que no solo es el pregón, que la peña por la calle. No, es un espectáculo verle por sí, la sí, calle a toda... Estamos disfrutando. Lo bueno es que siempre hemos llegado a un acuerdo de que si es posible todas las peñas aquí, con sus pancartas y con las dos también, para que arranque el pregón y luego podamos disfrutar, que la gente se obligue a cenar y luego empieza la orquesta ya. Creo que arrancamos el sábado, pues como todos los años, con mucha ilusión y también con mucha responsabilidad. Nosotros, y Miguel este año se va a dar cuenta de la responsabilidad y todos los nuevos por aquí dentro también, de cómo las fiestas vividas de otra manera. La responsabilidad de intentar que salga todo bien, esté todo bien organizado, con sus tiempos, con sus cosas, y que esperemos que luego el tiempo, que ahora está un poco revoltoso, y nos deje disfrutar una buena. Yo no soy de mirar mucho el tiempo, pero ahora he mirado para las fiestas. Igual algún día yo vendría un poco, todo apunta a que va a hacer buen tiempo. Las peñas, ¿cuándo empiezan a montarse? Todo el tema de las peñas. Pues hoy empiezan a montarse. Y hemos estado esta mañana replanteando un poco todo al mercado, y a partir de esta tarde las peñas, para que todas tengan y empiecen a funcionar el día 8. Verdaderamente se empiezan a montar, pero pueden utilizarse a partir del día 8. El día 7 tendrán luz para empezar a funcionar, pero no pueden estar esa noche a funcionar el día 8, que es el día que empieza. Yo he visto ya por ahí una acumulación de alcohol. O sea, hay una gana de estar extraordinaria. Esto es como que se va de vacaciones, la semana de fiestas es la semana de vacaciones del, bueno, pues, son muchos días, pues parece que hay mucho, es que son muchos días, que 9 días, nadie tiene 9 días de, no sé, que sea una ciudad grande, se va haciendo los reyes, los pueblos grandes, entonces una foto que son muchos días y las peñas son muy grandes. Y que luego las peñas, gracias a Dios, vamos de peña en peña y está, pues, la gente que va a visitarle. Viene gente de fuera y se les invita. Sí, que la verdad que la compra siempre es muy elevada. Es mucho alcohol ahí. Pero bueno, es también que de otra manera intentamos tomar también alguna cosa. Bueno, alguna cae, pero siempre depende en intentar tener todo bien organizado y disfrutando. Porque son como si fueran las vacaciones. También tenemos derecho a disfrutarlas, a intentar pasarlo bien, con la responsabilidad de tener todo bien organizado. Normalmente las fiestas aquí salen muy bien, son, ya no suele haber nunca ningún follón. Ahí está. Oye, hemos tenido un verano muy apretado, un verano en el que nos ha visitado muchísima gente, y ahora, de alguna forma, el pueblo empieza a recuperar su tranquilidad, empezamos a con más tranquilidad, nos encontramos con las fiestas otra vez. No va a la marcha. No va a la marcha, y porque yo siempre lo digo, que para nosotros, para días, voy a alargar el verano. El verano ha sido bonito, ha sido intenso, muchas actividades que hemos realizado. Yo creo, a nivel de todo, el económico, para lo que vivimos aquí, el pueblo, el turismo, pero es una manera de alargar las fiestas. Hemos tenido este fin de semana, hemos tenido alguna actividad como las carreras populares, así que verá que es una manera de alargar el verano. Si el tiempo también, muchas veces el tiempo es el que te fastidia todo. Esperemos que vaya a ser bueno, pediremos a nuestro echar un capote ahí en el y poder disfrutar. Sobre todo es tratar de tener una buena semana, que se lo disfruten, que controlen, que también los días son muy largos y las noches son muy largas y tienen que descansar también. Tienen que entender que la gente puede estar disfrutando y son los jóvenes, que los días, o sea, muchos días para disfrutar y que la noche hay que dejar gente y los vecinos descanso. Hay que intentar tener unos estipulados para que la gente también pueda descansar y para trabajar, porque la gente se hace así solo, pero aquí Miguel se va a dar cuenta este año, los demás, tenemos un equipo de colaboradores que es muy importante,
civil, protección civil y la gente que colabora con organizar, que hacemos el desafío por las mañanas, desembarcar a las 7 de la mañana, o sea, ya desde las 7 de la mañana, cuando para intentar tenerlo todo organizado y que la gente pueda disfrutar. Para que la gente que trabajar. Eso lo vemos todos los días aquí, todos los 3 días, que ven los de Riaza. Pues ya tenemos, ya tenemos la plaza prácticamente en. Es un auténtico trabajo el montar la plaza. Tanto el montarla como el desmontarla. ¿Qué tiempo el desmontarla y cuánta gente trabaja en montaje? Pues este año tenemos, creo que son 16 ayuntamientos, prácticamente están a la plaza, sobre todo semanas, que es cuando hay que levantarla toda, poste por todas las cerchas, poniendo todos los asientos, todo lo que hemos montado. Habitualmente tenemos entre 2-3 semanas montado el recorrido de los encierros, los corrales. Entonces, sí que es verdad que ahora ya la tercera, hemos separado a gente, dedicarnos a otras tareas, vemos, dejamos a un grupo a la plaza para rematar todo, y luego otros se dedican a hacer con la limpieza, seguimos desbrozando obras, hoy estamos viendo que hay nuestro grupo de albañilería, que hay 3 en los pueblos rematando la obra, y vamos a poner ya las ventanas y las puertas de la, pues está haciendo también en Serracín. Seguimos trabajando el día a día, que es lo bueno que tenemos. Hay que darse cuenta que los trabajadores siguen trabajando y aquí no hay ellos, las fiestas, aunque sí que es verdad que hacemos 2 luego durante la semana. Es una de más. Es un poco tener todo organizado. Todas las mañanas salen a limpiar, a tener todo. Y ellos siguen trabajando. Sí que es verdad que los dos grupos para que por lo menos media semana un grupo más y no tenga que salir a trabajar y otro medio también. Y ahora mira, estamos ya preparando el tema, está ahí Antonio, no sé si lo verá ahora, estamos ya preparando porque ahora en breves minutos vamos a tener... Sí, vamos a cortar, además, últimas cosas que preguntaros, sí. Sería la energético. Bueno, tenemos que acabar, porque la semana es muy intensa, como siempre sabéis, con 2 festejos de las criaturas, que nos repite mal. Fuerte de Dolores Aguirre. Por ejemplo, tenemos que avisar de un cambio, pero seguramente la ganadería que venía tiene la enfermedad esta que está teniendo en la zona de Portugal, les ha afectado y nos hemos dado por una corrida de toros y novillos para de también una ganadería portuguesa. Y hoy le anunciaremos ese cambio que pasó el problema, que tuvimos que anunciar el cambio. Porque tomaba la alternativa el día 2, ya 15 no va a poder venir y hemos cambiado también. Y entonces, esos cambios muchas veces, no, por ejemplo, no hubiera, le da la oportunidad de tomarla, pasarse el torero, no le vas a decir que no cuando tiene un contrato. Aunque te estima el contrato, no había ninguna pega, yo, que hay mucha gente dispuesta a venir a torero, de prueba. Pero estos cambios, por ejemplo, con el ganado, es un peligro que están teniendo todos los festejos, pues cuando en realidad les entra el está picando el mosquito, pues les dejan ganado y va a tener un problema, porque encima esos toros van a tener que ser una que se llevamos a matadero, la carne no se va a poder usar nada, y el hombre va a perder pues los tenía aquí, los teníamos nosotros con patros aquí al festejo, así que una pena. Pasando el toro bravo, era encima esto. No, y al toro manso también, está pasando. Madura y esa zona, y está subiendo para la zona ya de Ciudad Real y Sal. Bastante fuerte y sí. Desde la mixta no se hace nada, pero siendo muy muy duro para ellos. De una mixta, está lo que está. Sí, bueno, no vamos a entrar en política. Eso es historia, no. Son las 12 menos. ¿Tenemos tiempo para algo más o no? Lo que quieras. ¿Cuándo podemos quedar para hablar de muchas más cosas? O ya cuando pase la fiesta. Verás, estamos dispuestos a cualquier día de fiestas a hablar, cuando de la semana, si quieres. Luego seguimos trabajando, seguimos con las obras, seguimos, has hablado de luz, al gobierno aquí presentado. Ya he visto que nos habían dado una parte, nos han dado casi 1 millón de euros para hacer todo el tema de paneles y alumbrado. Ya ha costado conseguirlo, ¿eh? Bueno, esta es la segunda fase del tema de las calderas de los públicos, y vamos a ver, hablaba del ayuntamiento, que las nombrado a él antes como... Sí que es verdad que hay que anunciar que Miguel se va con nosotros, va a coger el día,
a trabajar también contigo. Pero el alcalde sigo siendo yo, sigo firmando, yo no me voy a ningún lado a trabajar, tendré que ir algunos días a trabajar con Diputación, hoy en día trabajar con bien, no sé, hasta esta mañana me han mandado cosas que... O sea que hoy en día vamos a estar, es que me ha encomendado el presidente de la Diputación, que va a venir aquí a echarnos una mano, como digo, y le he dicho, hostia, ninguno para el ayuntamiento, tema de salario, hemos dividido el salario entre yo, para que no cueste más al ayuntamiento y trabajar, y ahora van a tener dos personas por falta de dos alcaldes por el precio de uno, o sea que no falta. Está ilusionado. Sí, no, pero de todo. No, me gusta el proyecto. Y tengo ganas de ver. Y además un equipo, bueno, un equipo sí, hombre, importante, ¿no? Cuando hicimos las listas para las elecciones, ya llevamos un momento que el equipo que tenía sea bueno y que la gente que haga parte, que hay por detrás, también me parece. Luego ya lo que quiera dar, eso es otra cosa, pero yo, el equipo que llevamos. Pues seguro sale bien. Fundamental para cualquier proyecto. Sin no hay proyecto posible. Pero tenemos todas las fiestas por delante. Estamos por ahí todos dando vueltas, tomando cervezas y podremos ir hablando de la fiesta de los clientes, no sé si podemos vernos con frecuencia. Y luego ya hablaremos pasan las fiestas y cuando la semana de resaca que todos tenemos, que es el pueblo fantasma. Si os parece, nos vamos a abrir el cohete, ¿vale? Cosita Claudia, mientras nosotros nos bajamos al ruedo de la plaza. Venga, hasta ahora. En la residencia Rovira Tarazona de Riaza, todo está pensado para atender a nuestros mayores. Estancias cómodas, atención cariñosa y personalizada. Jardines y espacios verdes. Comida casera hecha en nuestras cocinas y adecuada a cada uno de los residentes. La residencia Rovira Tarazona de Riaza es un hogar para nuestros mayores. Infórmate en el 921 55 0389 o en el 636 58 04 24 o solicita una visita en nuestro correo electrónico info@residenciariaza.org. Te esperamos en la residencia Rovira Tarazona de Riaza, un hogar para nuestros mayores. Thank you.
Digo, pues con estos cohetes, digamos que ya la fiesta de Riazá mucho más cerca. Oímos las campanas, hemos ido, y ya dentro de poco estaré celebrando ya Zapatona, Nuestra Señora del Manto. Un abrazo muy fuerte de Pequeña. Vamos hablando. Adiós, amigos.